Es así, nosotros desde hace varios años llevamos adelante un proceso de conformación del sindicato docente de la Universidad Nacional de Moreno. En el 2019 pudimos comenzar con un nuevo expediente. Ese expediente ante el Ministerio de Trabajo tuvo una resolución favorable hace muy poquito, hace algunos meses, y mediante la resolución 864 de este año podemos decir que tenemos un sindicato constituido formalmente y legalmente, ¿no? Esa construcción es colectiva, implica la participación de docentes de todas las carreras, de los tres departamentos de la universidad, y más allá, que es verdad que también hay otro colectivo de docentes que también ha iniciado otro camino. Nosotros estamos muy contentos por el desandar de esta iniciativa, porque les permite a los docentes tener representación gremial, poder sentarse a discutir con la conducción de la universidad una paritaria, mejores condiciones de trabajo, bueno, todo lo que hace a la vida de un gremio, y mucho más que eso, que es en realidad nuestro objetivo. ¿Y con qué se han encontrado? ¿Cuál es el motivo del conflicto? No, lo que te mencionaba antes, en realidad hay dos grupos, dos colectivos distintos. Este otro grupo tomó la decisión años atrás de adherirse a la Federación de CONADU, cosa que no compartíamos otros tantos. Y bueno, desde ahí se generaron dos opciones distintas. Nosotros como gremio, que quiero subrayarlo, es el gremio que tiene mayor participación de docentes, como te dije, de todas las carreras, de los tres departamentos, es muy variado, es muy plural. Hemos adoptado la decisión de estar junto a FEDUN, que es nuestra federación, en CGT. Y bueno, a partir de ahí, construir una construcción colectiva y proyectar más allá de lo que inclusive el gremio en sí mismo pretende, que obviamente tiene que ver con la representación de los intereses del docente, sino a también apostar a formar parte del proyecto que tiene la universidad de acá a 10 años, 20 años. Queremos estar en la toma de decisiones, queremos discutir eso con el rector y con las distintas autoridades de la universidad, hacia dónde vamos, cuál es la carrera docente para el docente de la Universidad de Moreno, cómo podemos fortalecer el rol del investigador docente, cómo podemos lograr que además nuestra tarea esté vinculada a los pibes que vienen a esta universidad, la mayoría primera generación de estudiantes en sus familias, a los no docentes que la conforman. Digamos, buscamos un proyecto realmente integral donde podamos, entre todos construir una mejor universidad de la que ya tenemos. Pablo, el otro sector nos comentaba que ellos, si la memoria no me falla, desde el 2016 venían impulsando la creación del sindicato, que comparten hasta las siglas, si no me equivoco. En realidad, hay que hacer una aclaración. En el 2016, un grupo del que participaban muchos docentes que hoy están en nuestro sindicato también, en ADUM, eran parte de ese mismo colectivo. O sea, había un solo grupo, lo constituían docentes que hoy sí, por dadas las circunstancias que te mencioné, estamos en distintos lugares. Esa es la realidad, simplemente digo, acá hay libertad sindical y bueno, cada compañero o compañera va a poder tomar la decisión que desea. Si puede y quiere afiliarse a nuestro sindicato, será bienvenido o bienvenida. Y si no, tienes esta otra opción de un colectivo que hoy no está formalmente constituido, legalmente constituido, pero está constituido sí por compañeros docentes y eso lo consideramos así. Y aclaro también, siempre abiertos al diálogo, la convocatoria es a dialogar, a sentarnos en una mesa a discutir, a conversar y ver si podemos llegar en algún momento a algún proyecto común y si no, como te digo, la posibilidad de que el docente elija. Es decir, no, digamos, no es que tiene que haber un único sindicato, sino que puede haber varios. Mira, en otras universidades hay más de un sindicato. Después hay una cuestión formal legal que hay que dirimirla en el Ministerio de Trabajo. Eso es otro tema. Nosotros hemos conseguido la inscripción gremial, que era lo que buscábamos, lo que queríamos. Así que estamos legitimados por esa decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, y también está esto de las federaciones. Como te mencionaba, este otro grupo estaba con CONADU, nosotros estamos con FEDUN. Digamos, podría ser otra federación como la CONADU histórica. Bueno, eso está en el juego de la política, en el juego de la representación gremial, así que no creo que sea el problema en sí mismo, el problema tiene que ser cómo mejorar la carrera docente, cómo darle mejores condiciones de trabajo al docente de nuestra universidad y que eso a la vez contribuya a una mejor universidad de mayor calidad. Pablo, ¿cuántos docentes hay en la Universidad Nacional de Moreno?
La Universidad de Moreno aproximadamente hay unos 700 docentes, ¿sí? Más o menos. Hoy el 50% de los docentes están concursados. Es un buen número, pero nosotros pretendemos que sea más. Del mismo modo que también queremos que el número de docentes contratados disminuzca y puedan interinizar o concursar en algún momento, ¿no? De ese total, alrededor de 200 docentes ya forman parte de nuestro sindicato, están afiliados a él.